están? Bienvenidos a otro video más de nuestro canal FogNexus. Antes que nada, les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción todos los links directos a mis redes sociales. Tampoco se olviden de seguirme en Twitch, hago directos todos los fines de semana y es totalmente gratis. También les voy a dejar mi canal de Discord para que se unan y podemos platicar un ratito. Pues hoy les vamos a presentar otro unboxing. Esta vez les vamos a traer a Vegeto. O Bellito, no sé cómo le pronuncian, depende del país que estén, le pronuncian Vegeto, Bellito, no sé. Vegeto, Super Saiyajin, God, Super Saiyan. SSG, SS. Super Saiyajin, God, Super Saiyan. ¿Cuántas S les van a añadir, madre mía? Esta figura es de la línea Sodo de Bandai. Aquí vemos Sodo de Bandai. Haciendo esto me recuerda al video de Gerald Carolina cuando me invitó a hacer el unboxing. Ya saben, esta es la línea de los Candy Toys. O sea, tiene juego y un chicle, ¿no? Que trae un chicle aquí. El Majin Buu no traía chicle, me timaron, pero este sí trae chicle. ¿Era Majin Buu que no traía chicle? Ah, sí, era ese, que se lo había comido. Por detrás de la caja podemos observar la figura en diferentes posiciones. Y también podemos ver las figuras de Bardock y Broly. Está muy chida, miren, qué bonito. Todo tan japonés, no se entiende nada. El Broly este se ve bastante bien, ¿eh? Bueno, es hora de opener la caja, ya saben, openemos la caja. A ver si me sale como las veces anteriores que no la rompí. Ah, ya podemos abrir como siempre. Vamos a quitar esta caja. Mira cómo está el aura. El aura de Vegeto. Pues miren, aquí está la figura, aquí está el chicle, ¿eh? No se lo ha comido, este no se lo ha comido. Vamos a sacar la figura con cuidado porque ya se me están cayendo todas las manos, como siempre. Mira, mira, se me va a caer, se me va a caer. Ahí está. Saque la figura, señora. Así. Oh, aquí está nuestra figura. Miren, qué monada. Miren, qué bonita. No, espera, que no se enfoca. Ahora. Miren, qué bonito. Miren, qué monada. Está bastante bien pintado, me gusta. Me encanta el color de su cabello. Miren, cabello, qué bonito. Todo metalizado. Esta figura, como las anteriores, también trae pues sus manitas intercambiables. A ver si se enfoca. Ahí está, miren. Y estas otras. ¡Bien! Y aquí, como no, está el chicle. Viene diferente. Es que te da unos poderes diferentes. Son poderes estos saiyajines que te ponen el pelo plateado, digo plateado, de color azul, verdoso. Bueno, no sé de qué color sea el pelo. Parece como verde agua, esmeralda. Te da unos poderes tan incalculables que no los puedes calcular ni con el scouter. Esta figura mide aproximadamente 10 centímetros, más o menos. Del piquito del pelo hasta los pies. Y si lo pones así, de puntitas, igual mide más. Tiene varios puntos de articulación. Aquí podemos hacer gimnasia, pero bien, ¿eh? Miren, miren, miren. Se le mueve el piececito, la rodilla, la pierna. Tiene bastante movilidad, miren. A ver si no se me zapa como la otra vez. También la cadera. Miren las patas, Dios mío, puedo hacer split. Este no se mueve el torso, simplemente se mueve la cadera. Tiene varios puntos de articulación en el brazo, como es el hombro. Aquí arriba del brazo. El codo. Mira, por favor, lo estoy poniendo un poco raro, ¿no? ¡Pum! Y la muñeca, bueno, esto es para quitarle la manita y ponerle la otra manita, ¿no? ¡Soy invencible! También se mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, ¿sí? Un poquito hacia arriba y hacia abajo, no mucho. Está bastante genial, este parece que podría servir para el Cirque du Soleil. Igual hago un Cirque du Soleil con los monos estos. Mira, mira, qué maravillas. ¡Yeah! Tiene para poner muy buenas posiciones, sí señor, me gusta. Los detalles de la figura están bastante bien, me gusta mucho el color de su cabello y está bastante bien pintada, la verdad. También podemos observar que tiene el detalle de los aretitos, o los pendientes, el cual hacen que Goku y Vegeta se fusionen. Y sus ojos y cejas hay igual que su cabello,
Luego lo voy a poner un poquito con la cámara más de cerca para que lo puedan observar bien. Esta línea de figuras me gusta mucho porque no ocupa mucho espacio en tu estantería. Y aparte tiene muchos puntos de articulación, los cuales puedes hacer muchos poses, movimientos, etcétera, etcétera. No como otras figuras que venden por ahí que son enormes y no puedes moverlas. Y con esta sí puedes hacer mucha variedad de posiciones, así de carro. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado esta figura. No se olviden que aquí abajo en la caja de comentarios pueden dejarme cualquier comentario o decirme qué les pareció. A mí en lo personal me gustó mucho. Aquí abajo en la caja de comentarios, como siempre, ya saben, ¿sí? Con su carita feliz. No se olviden de su carita feliz. Y también les recuerdo que aquí abajo en la caja de descripción les dejo todos los links directos a mis redes sociales por si quieren seguirme. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por dejarme su like, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video. Bye. No se olviden de activar la campanita, ¿eh? Y ahora sí ya me voy. Y sin embargo, mira, también trae sus manos intercambiables. Dios mío. Ella movió todo. Ok, ahí está. Tiene varios puntos en el brazo, así como que... ¿Cómo quedó? ¿Qué es esto? Pero miren, miren qué bonito. Qué bonito. Qué bonita. La de adamantium es que... ¡Ah! ¡Qué bonito!